Así es, Pablo. Uno se pregunta cómo es que han hecho las ollas comunes en este contexto de paralización, tanto en el rubro de los mercados y los centros de abasto, ¿no? Nosotros estamos en la olla común Fe y Esperanza. Ellos tuvieron que comprar los alimentos el miércoles, pero con un costo lamentablemente elevado. Estamos precisamente con la señora Maricruz, representante de esta olla común, para que nos cuente más detalles. El miércoles, por ejemplo, ¿qué alimentos subieron, señora? Sí, muy buenas tardes. Subió mucho lo que es la papa, la cebolla, el tomate, el ají amarillo, la zanahoria, todo lo que son verduras y especies también, ¿no? Por ejemplo, ahorita el pollo ya nos está costando 14 soles. Antes nos costaba 7.50, a 8 soles hemos podido llegar, ¿no? Ahora, en este contexto de paro, ustedes tuvieron que comprar los alimentos para abastecer tanto el jueves, el viernes y el sábado, ¿no? Que son los días que se anunció este paro, pero se encontraron con este costo. ¿Cuánto más gastaron, señora? Nosotros, si bien es cierto, nos fuimos hasta Santa Anita para poder esto economizar, pero en realidad ni aún así, porque hemos gastado 675 soles en lo que es compras de verduras, nada más. Mayormente se gasta a 300 hasta 400 soles, llega con lo que son los pollos. Pero lamentablemente esta vez no pudimos comprar lo que son pollos, solamente hemos podido comprar lo que son las verduras, nada más, para poder nosotros seguir cocinando, ya que ayer no hubo mercado por la marcha que ha habido. El día de hoy solamente, claro, ha habido pocos nada más, y mañana no sabemos si es que saldrán o también si irán al paro, no sabemos en realidad. Están viviendo con esta incertidumbre, teniendo en cuenta que son 90 raciones que preparan diariamente, tanto en el desayuno, almuerzo y cena. Señora, son 30 familias que se ven beneficiadas con este costo social, y lamentablemente no pueden parar, porque si no, no comen precisamente esas familias. Claro, yo por mi caso, yo podría estar en mi casa, ¿no? Bueno, tomando una sopa, pero también tenemos que darnos cuenta que no solamente depende de mí o solamente dependo yo, sino dependen niños, también personas ancianas, no, personas discapacitadas que vienen, los casos sociales, ¿de dónde? Pues no, ¿de dónde? La situación es tan crítica, precisamente con los precios y con esta inflación, hasta la leña, señora, les están vendiendo un elemento que sirve como combustible y que antes les daban de manera gratuita. Ahora, ¿cuánto les están cobrando por la leña? Nos cobran 80 soles que para que nos puedan traer la leña mala. Nos dan algo de 15 costales, más también que tenemos que cubrir el gasto de la movilidad, entonces nos suma algo de 150 soles. ¿Y de dónde? No, si somos una olla común, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para poder vamos a brindar, ¿no? Este número de ayuda, señora, para que el televidente de Panamericana Televisión lo tenga en cuenta y haga la donación respectiva, si es que así lo quiere. Sí, bueno, cualquier ayuda, todo suma, ¿no? Si son ropa, si son cositas que ustedes desean donar y no pueden venir, nosotros también podemos ir a recogerlo. Pueden contactarse al 91-27-48-966, 91-27-48-966. Apoyémonos entre hermanos peruanos y solidarizémonos con las ollas comunes, que estamos pasando ahorita una situación muy complicada con todo esto, lo que se nos está pasando y se nos va a recontravenir. También esto, bueno, pues no, nosotros en realidad estamos al rechazo del Congreso, pues no. Es el sentir, ¿no? El rechazo a las autoridades, tanto hacia el gobierno, tanto hacia el Congreso, de las mamitas que de esta manera tienen que cocinar, tanto en el desayuno, en estos momentos se están preparando el almuerzo, tienen que precisamente reducir las porciones para así alcanzar a esas 30 familias que lo necesitan. Con esta